Porque ahí, Andrés, ¿qué fechas clave nos podemos encontrar en el caso Mbappé? Es decir, ¿el inicio de la Ligan puede darnos ya unas pequeñas pistas o podría estar ya solucionado antes del inicio de la Liga Francesa? Bueno, había varias fechas clave, ¿no? Una era la del el vuelo a Japón, que de momento, bueno, pues era clave porque el PSG ya tomó esa postura de descartarle. El día de hoy también era importante, ¿no? Porque por lo de que hemos comentado ahora mismo de la prima de fidelidad y del hecho de que ya no va a renovar hasta 2025 porque se le acaba esa cláusula unilateral. Y como has comentado ahora mismo, Alex, yo creo que el día 13 de agosto es una fecha importantísima, porque si Mbappé sigue siendo jugador del PSG el 13 de agosto y va a jugar el conjunto parisino ante el Lorient en el Parque de los Príncipes, a mí sinceramente me sigue costando creer que le vayan a dejar en la grada. Me temo que el PSG daba por hecho que iba a estar solucionado su futuro antes del 13 de agosto. Entonces vamos a esperar acontecimientos, porque también en la gira por Japón no ha habido una rueda de prensa de Luis Enrique Claro. para evitar preguntas al respecto del futuro de Kylian Mbappé. Entonces yo creo que el 13 de agosto, si sigue siendo jugador del PSG, vamos a ver qué pasa, aunque puede descartarle hasta el 1 de septiembre, hasta que se busque una solución, y luego ya después tendrá que reintegrarlo porque puede entrar el sindicato de jugadores y Mbappé le ampara la ley a la hora de un hipotético litigio contra el que es todavía su equipo ahora mismo.